Cristóbal Colón, Orlando, aquí en San Gaete. Pura Jaime, el ojito de Jaime. Es muy buen jugador Jaime. Y productivo además. Muy buen jugador. Ahí está Contreras con Parra. Él engancha hacia el centro, le ganó a Fortes. Viene Parra, bien el cierre de Jaime. Muy bien. Aplausos para Juan. Esa es su especialidad. Muy bien. Y se viene la respuesta de Copiapó. Sangüesa, bien Héctor Arturo. Le robaron limpiamente esa pelota. Jaime, me ha gustado el primer tiempo de Jaime. Sí, juega bien. Me parece que se afianzó muchísimo con el mundo. Sí. Balón periférico para Millán. Siendo Jaime solo, Ibáñez para el segundo. Ramírez, y afírmate que se viene el elenco del León de Atacama al centro. Libre, libre Castillo, Castillo. Ruptura de un volante a la banda derecha, que es Jaime. Levanta la cabeza, tiene tiempo de lanzar ese pase preciso para Jefferson Castillo, que no vamos a descubrir ahora la calidad técnica que tiene. Se la pincharon a Sangüesa, se viene el Paco Ibáñez dentro del área, el Paco. La aguanta el Paco, suelta el pase, viene Jaime el primero, ¡palo! ¡Se salvó Cobreloa! ¡Se salvó! El taco de Jaime. Figueroa.
Let's see what happens when we mix these two elements together. Intentan pinchar, aparece Jaime. Permiso, señores, voy para el segundo, voy para el segundo. Señores, dijo Jaime, en una jugada que armó el Pancho Román, que luchó Pucheta, dudas en el bloque posterior del elenco de San Marcos de Arica, lo aprovecha Juan Jaime, que anota el 2-0 en el partido. Tiene que correr tanto, no busca tanta potencia, sino que bien angulado nomás, se tira bien Peranich, adivina, pero no llega para desviar esa pelota de Juan Jaime. Aparece Juan Jaime.